In 2015, the community of El Triunfo and Seoul built a park. But not any kind of park. A learning resource kiosk is at the core of this project. The park organizes educational activities, promotes reading and math, entrepreneurship, and lots of other fun activities. Soy la maestra de acá de la casita del saber, un mundo de fantasía. Esta casita es donde los niños vienen a hacer diferentes actividades de martes a sábado. Los días martes tenemos lo que es lecturas, miércoles cuentos, jueves dibujos, viernes manualidades y sábado vienen a jugar. Feridania, tengo 11 años. Yo vengo a la casita del saber, un mundo de fantasía, a actividades y a leer cuentos. Como las tareas que nos dejan en la escuela, venimos a crear cuentos, a jugar. Que ha venido a beneficiar a los estudiantes, no solamente que ellos se diviertan, sino también en las clases, en que ellos se interesen, se motiven a estudiar, se motiven a leer, a aprender. Igual cuando se dejan investigaciones, ellos van al parque, ya ellos ocupan su tiempo en estudiar y no en otras cosas que no benefician. Fue inaugurado el 18 de diciembre del año 2015, gracias a Dios primeramente y a Sol, que ha hecho un sueño realidad en nuestra comunidad, ya que ha sido de mucha alegría para muchas personas, tanto para niños como personas adultas. Estoy muy orgullosa, ¿verdad?, de tener este bello parque, agradeciéndole primeramente a Dios y a Sol, ¿verdad?, que fue un sueño hecho realidad. Primeramente que gracias, les damos las gracias porque es un alcance que no lo teníamos y no había los recursos en la comunidad para hacer un parque así. Justo para los niños, yo quiero un mundo más justo para las niñas, vamos a hacerlo juntos para los niños.